Venga, siguiente pregunta. Para una preparación de un atleta avanzado, ¿qué priorizamos? ¿El volumen, la frecuencia o la intensidad? Yo, sí, empiezo tú. ¿Tienes? Yo igual que tú, volumen. Es que esta pregunta es complicada. No, volumen. Es que. O sea, para un atleta avanzado, por regla general, volumen. Volumen. Sí. Volumen y frecuencia. Sí, porque se supone que ya. Sí. Vale. Sí, la repito, ¿no? Sí, repítela. Para una preparación de un atleta avanzado, ¿qué priorizamos? ¿El volumen, la frecuencia y la intensidad? Sí. Referido al entrenamiento. Yo, avanzado, en mi opinión, por regla general diría frecuencia y volumen. ¿Por qué? Sí, porque intensidad de un atleta avanzado te lo cargas. Ya. Entonces, básicamente, pues está muy cascado ya. Variables. Entonces, ¿qué le metes? ¿Le metes más intensidad? Nah, generalmente. Pero vamos, yo he visto a Fran, por ejemplo, Fran es un ejemplo de que cuando más ha progresado es siempre con la intensidad. Cuando ha cambiado intensidad por frecuencia y volumen, ha progresado menos. Cuando ha vuelto a lo básico, ha progresado más. Si tú hablas con Dorian, te dirá intensidad. Y además es así, porque yo lo he visto el verano pasado. Además le vi, hablé con él, me hice una foto con él de su gemelo y todo, que era de su Instagram. y él me decía, estaba, no, 45 minutos 4 días por semana. Y no le sacas de ahí. Y no le sacas de ahí, ¿sabes? Si es así. Pero no, tú pides el tiempo. No. Tú. O sea, él tiene, es, pero claro, tú a un tío avanzado, claro, jugar, o sea, la intensidad, de todas maneras también tengo una cosa, si tú puedes también periodizar estas tres variables, o sea, no es siempre, le metes una rutina a la que le subes la intensidad en un periodo de volumen, con comida y demás, luego, siguiente mesociclo, aumentas frecuencia, haces frecuencia 2 de 3 grupos musculares. Eso y tal, luego, pensar, sí. Siguiente mesociclo, al final, no es ¿qué harías? O sea, jugar con todas las variables. Sí. Pero por regla general, lo que menos incrementaría será la intensidad, porque al final te lo cargas. Es que, a ver, es sentido muscular. Común, porque ¿qué es más rentable? ¿Hacer 30 series para pecho en un mismo entrenamiento yendo al límite o hacer 11, 12 un día y a los 3 días otras 11 o 12? Al final estás juntando el mismo volumen de entrenamiento, no quemas el sistema nervioso y le vas a sacar más provecho y más intensidad real. Al final, los estudios, que aquí sí que me gusta, ¿sabes? Sí que siempre hay que conocerlos, al final concluyen en que lo más importante es el volumen. La acumulación de volumen. Volumen de entrenamiento. Entonces, sí. Al final, la frecuencia da igual. Si tú al final de la semana haces 25 series, da igual que las hagas en 2 días que en uno. Que en uno, sí, eso da igual. Para mí no es igual. Pasa que acabas frito en un o día. O en uno, en dos, en tres. No es tan así. Sistema multifibras que en un día te metes 60, 50. Es como que da igual hacer 6 comidas que 2 que 3. Para mí, bajo mi punto de vista, por experiencia, no es igual. Puede ser igual, en algún caso, una chica tiene que comer 1000 calorías, pues a lo mejor hacerle 6 comidas es hasta contraproducente porque le va a costar más, le va a generar menos adherencia que si le hacen 3. Pero no es igual cuando te toca comer 4000, no es igual. Y hacer en 3 días que en 2, que tampoco lo veo igual. Pero al final, sí que es verdad que los estudios lo que concluyen es que la variable más importante es el volumen de entrenamiento. A ver, la pregunta, esa la he hecho yo, me refería. No al tema de competición, avanzado me refería a una persona, atleta, que lleve entrenando 10 años, por ejemplo, y aunque no compita, ya cuando lleves tanto tiempo, pues tiende a no mejorar tan rápido. Me refiero a qué priorizamos para que esa persona que ya lleva 10, 11 años entrenando, lo que sea, siga mejorando respecto a esas tres variables. También digo una cosa, posiblemente no progreses porque las cargas ya no aumentan, ¿verdad? Claro, te ves limitado a las cargas, ¿no? Ya no pasas de tantos kilos. Pues, entonces, frecuencia y volumen. Pero habría que ver entrenar. O sea, yo he cogido gente que lleva 10 años entrenando. No saben entrenar. Se han puesto a entrenar conmigo y le digo, ¡hala! Sí. ¡Claro! Sí. O sea, claro, dicen, joder, ¿esto qué es? Claro, claro, también hay que ver cómo entrenar la persona. En caso individual, de claro. Y ver, porque tienes que alcanzar, que en cada sesión de entrenamiento tienes que alcanzar un umbral mínimo de intensidad. Si no, no vas a mejorar. De todas formas, la mejora. Si las ayudas ergogénicas de un atleta que lleve 10 o 12 años. No. Depende de dónde llegues. ¿Dónde está Jesús? Depende, eso es muy individual, tío. Depende y según yo visto, según el perfil hormonal también de ese individuo. Se puede hacer depende. Mejorar. Me refiero de manera que realmente sea apreciable. Es complicado. Es complicado. Bueno, hay que ser realista. Depende del nivel al que haya llegado. Depende del nivel al que haya llegado. O sea, ahí sí, hombre, yo pienso que en 10 años. Yo os pongo el ejemplo. Mira, os pongo el ejemplo. No, os pongo. Mira, sí, pero Jimmy ya ha utilizado sustancias. Por ejemplo, pongo el ejemplo de Alexis González, lo que os comentaba antes. Antes de competir. Bueno, ya, no, perdona. No, ganó, antes de ser profesional,
Llega a no querer profesional siendo natural. Sí. Y no lleva 10 años entrenando, ¿eh? Lleva 20. Ahora, pesas 64 kilos. Claro. Y creo que empezó a entrenar con 58. Y 20 años casi más tarde. Es realista, tío. A peso 64. Con una condición física, ¿eh? Claro, ya está. Entonces, sí, pero yo es que. El factor genética es muy. Si estamos en el tema atleta, vale. A ver, estamos en gente de a pie. Yo he cogido mucha gente en un gimnasio de entrenador personal que se han puesto a entrenar conmigo sin nada. Y me vienen al caso dos chicos que entrenan conmigo del año pasado, farmacéuticos. Le llamaba a los farmacéuticos, pero en realidad son los farmacéuticos. Uh-huh. Y se pusieron a entrenar conmigo el año pasado y la gente no se creía que eran naturales. Y hay mucha hecho, gente así, pero no es la mayoría. Y te aseguro que así mejoraron en ese año y llevaban entrenando 10 años o más. Claro, bien. Ese año mejoraron como en la vida, porque sí, de hacerlo bien, pasó a hacerlo perfecto. O pero no es el caso de pero claro, un atleta de competición, tú coges a un atleta de competición, que, o sea, un tío que lleve 10 años entrenando de manera natural, calidad, puedes conseguir mejorar, pero realmente no va a conseguir un gran volumen. El que volumen, ¿no? Cojas un chico natural y progrese de manera bruta, como tú has comentado, tan rápido, tío, o sea, estamos hablando de un 5-10% de la gente, realmente. Porque la mayor parte no puede evolucionar a un ritmo. Pero esto es un